Yo los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Autista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 18 de mayo 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie y estamos en el Devocional número 139. El justo juicio de Dios comenzamos a estudiar desde ayer, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 hasta el capítulo 21, versículo 1. Déjeme introduzco de esta manera en la obra de teatro llamada Su Alteza Serenísima, en donde se aborda la supuesta locura del general Santana, presidente de México en varios periodos y a quien se le atribuye haber vendido a Texas, a los Estados Unidos. En esta, en esta obra hay una escena inicial en la que un tal Jimenitos, criado del general, que se hace llamar a sí mismo Su Alteza Serenísima, porque ha perdido la, la razón, el tal Jimenitos aparece. Y el general le pregunta, ¿qué hora es, Jimenitos? Y el siervo le responde, las que usted guste, mi general. El general dice, son las diez más treinta. Y Jimenitos le dice, está bien, mi general, pero le recuerdo que a las ocho y media debimos fusilar a un par de, de desertores. Retiro lo dicho, son las ocho de la mañana en punto. Esta, esta escena, que por supuesto es absurda, este teatro el absurdo, me ayuda a ilustrar algo interesante debo decirles que los números y la escena se, se las conté de mi recuerdo no no es exacta seguramente la escena alguna vez participé en esa obra de teatro yo era jimenitos pero esta obra ridícula absurda que es una crítica política y es una crítica para una persona a quien no se le ve con buenos ojos en nuestro país pero me ayuda a ilustrar algo independientemente de esto de que se trata de una obra literaria y que se trata de una locura de una enfermedad Describe perfectamente una manía de todo ser humano. Tenemos una especie de pasión, deseo de tener el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es más, tenemos una creencia de que si, que si creemos algo con muchas ganas, ese algo es verdad y es realidad. No importa que sea un absurdo, ¿eh? si lo creemos, si lo creemos con muchas ganas, es verdad o es real. Y, es, y esto trae como consecuencia muchas cosas. Esto, esta idea participa en todos los ismos que se manejan el día de hoy, como, como eso de que alguien se define a sí mismo como un hombre, que nace hombre y se define a sí mismo como otra cosa, como un león, como un gato, como una mujer, como una cosa intermedia, una, algo intermedio entre hombre y mujer. Y por intermedio me refiero no del mero en medio, sino de 218 o 200 y pico eh, modalidades hay, según la ONU. Y esto viene de esta idea, de esta manía de creer que nosotros decidimos, que nosotros tenemos el control del universo y, y de la moral y de los principios de cualquier tipo. De hecho, aplicado al asunto de la fe, aplicado al asunto de la, de la religión, aplicado al asunto de Dios, hay seres humanos que están convencidos que al final de los tiempos Dios los va a juzgar conforme a los parámetros que ellos tienen, que ellos hombres tienen. No, no, es que lo que pasa es que Dios así me va a juzgar porque, porque se me ocurrió a mí inventarme a mí esa religión, cuando eso es exactamente el pecado original, el problema de Adán y Eva, que quisieron independizarse de Dios. Aquello de comer del árbol de la ciencia significa atribuirse el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es mentira. Fue un acto que les alejó de Dios, que, que manifestó su interés o su deseo de ser autónomos o independientes de Dios. Y eso es lo que nos tiene en este problema tan serio a la humanidad entera, porque al separarnos de Dios provocamos todo este, esta, este catombe, esta, esta desintegración social que ahora nos acontece. Sin embargo, tenemos que saber que más allá de estos pensamientos humanos y estas ideas de nosotros seres humanos, la Biblia habla de un Dios que es soberano, todopoderoso, que es lleno de amor, de gracia y de misericordia pero que también es un Dios de juicio. Un Dios que ha establecido reglas, principios éticos y morales que a través de los cuales evalúa y juzga a nosotros los seres humanos. Ayer aprendimos con respecto al juicio de Dios que el juicio de Dios es inminente. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, dice el texto que analizamos. Hoy Aprendemos que el juicio de Dios es universal. Versículos 12 y 13 del capítulo 20 de Apocalipsis dice así. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos los seres humanos de todas las categorías, religiones y estratos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos. Se dice que los mexicanos no somos puntuales, pues a esa cita llegaremos puntualmente, porque Dios la decide. Hay una insolente creencia en algunos seres humanos que piensan que a nosotros no nos va a llegar eso, jamás me va a pasar a mí. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anden en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Y así decía Salomón, es decir, porque este es escrito de Salomón a sus hijos, nacemos, déjeme decirlo, se oye extraño, pero, pero es una realidad, nacemos para ser juzgados y no tiene remedio. De hecho, de eso se trata esta vida, es un examen esta vida, es un tránsito. Y en esta vida, en este tránsito, tomamos la decisión de lo que va a pasar y de dónde vamos a ir en, el, en la otra etapa de la vida, la eternidad. Aquí decidimos eso: si aceptamos a Cristo, si le entregamos nuestra vida o si lo rechazamos. Nacemos para ser evaluados y no tiene remedio. Constituye un engaño de Satanás el creer que Dios se hará de la vista gorda ante nuestra vida. Como ya dijimos, su carácter de santidad exige un ajuste de cuentas para todo ser humano. El problema es que en ocasiones, bueno, si hemos tenido unos buenos padres que nos consentían, que nos trataban bien, o tal vez que nos sobreprotegían y nos, y nos echaron a perder, porque nos hicieron creer que éramos el ombligo del mundo y que éramos los reyes del planeta. Y bajo esas circunstancias creemos que, que todo está a nuestro servicio y que todo gira en torno a nosotros. Somos el, el sol y todo lo demás es, es los satélites que giran en, giran en torno a nosotros. Y pensamos que entonces que Dios es igual que mi mamá que, que me busca cuando estoy jugando un partido de fútbol para decirme tu lechita o oh, no te trajiste tu suéter, está nublado y va a llover, te traje tu chamarra, lo cual sería una vergüenza bárbara. No hay entre mis amigos unos unos enormes. Tipos ahí que se creen muy machos y, y yo con ellos y llega mi mamá y con, con esas cosas, me dejan vergüenza. Y hay quienes creen que en asuntos espirituales y religiosos, Dios es así, como una mamita consentidora que nos respeta todo, que podemos ser los rufianes peores de, del mundo, pero sigue pensando cosas lindas de nosotros. Porque, insisto, porque hay quien cree que, hace, que, que, que los parámetros para ser evaluado o juzgado son los que Él establezca, lo, los que Él decida, pero estamos equivocados. Dios ya estableció sus parámetros. Como ya dijimos, su carácter de santidad exige un ajuste de cuentas para todo ser humano. Esto no tiene como propósito asustarnos, espéreme, déjeme decirle, esto no tiene como propósito asustarnos. Y el Señor no le dijo esto a los cristianos que recibieron el Apocalipsis originalmente para espantarlos. No, ellos, ellos, ellos ya estaban espantados, no tenía que espantarlos Dios más. Ya estaban espantados, ya estaban temerosos, ya estaban deprimidos, ya estaban tristes porque estaban siendo perseguidos y aparentemente estaban perdiendo la batalla porque el imperio romano era más fuerte que ellos, y Dios quiere decirles, todos seremos, todos serán juzgados, todos los seres humanos serán juzgados, y entonces estos cristianos perseguidos decían, gloria a Dios, amén, qué bien, al fin se hará justicia. Es decir, esto no, no tiene propósito de asustarnos, más bien pretende darnos un carácter reverente para vivir y una gloriosa esperanza, porque el que es cristiano y que está en un proceso de transformación, caminando por los caminos de Dios, buscando, luchando por ajustarse a los parámetros éticos de Dios, o enterándose que no puede hacerlo por sus propias fuerzas, pero dándole permiso a Dios y a su Santo Espíritu que trabaje en nuestra vida y nos perfeccione, nos cambie, nos haga mejores. Una persona que vive así, en realidad sí anhela la justicia de Dios y anhela el juicio de Dios. Los, los, los que viven alejados a, a los planes de Dios, los que viven violando los preceptos de Dios, por supuesto que deberían temer ante la idea de un juicio. Pero usted y yo, que hemos sido justificados por el Señor y que luchamos por caminar con Él, deberíamos emocionarnos y alegrarnos de que ciertamente, ciertamente Dios juzgará. Dios hará justicia. Confimos en eso, descansemos en eso. Y espero que sea útil para usted y nos encantará encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.